Hay veces en las que no sabes muy bien qué esperar de una película, que te puede parecer extraña, que puedes no conectar del todo con el humor que te propone, e incluso viéndola sentirte un poco perdido emocionalmente, pero aún así llevarte una grandísima sorpresa cuando termina. Una de esas películas es Problemista, de Julio Torres. Interpretado por el mismo Julio Torres, Alejandro es un joven salvadoreño radicado en Estados Unidos, cuyo sueño es ser un reconocido diseñador de juguetes, pero podría haberse truncado cuando pierde su trabajo y corre peligro de perder su visa y por ende su estancia legal en Estados Unidos, por lo que es cuestión de días para que encuentre otro trabajo o tenga que regresar a su país. Así que en medio del caos conoce a Elizabeth, una excéntrica e inestable crítica de arte que lo invita a trabajar con ella montando una galería. Y alrededor de todo esto suceden muchísimas otras cosas, como una historia futurista de una empresa que te congela para despertar en el futuro, trabajos extraños y alternos que Alejandro tiene que tomar para ganar dinero, o en general el frenetismo de lo que es una ciudad como Nueva York, con un protagonista preocupado o problemista. Y a pesar de ser una comedia, también es una comedia sumamente sensible y crítica, porque por un lado hace un evidente comentario social sobre el sueño americano y las condiciones que tienen que vivir los inmigrantes para conseguirlo, pero es un retrato muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver del sueño americano. Y también es una historia sobre aferrarte a lo que quieres y hacer sacrificios para conseguirlo, siempre con este equilibrio de humor ácido y todos los problemas a los que se enfrenta Alejandro. Es una película frenética, pero también sumamente inteligente y por supuesto increíblemente bien actuada, sobre todo con el gran papel de Tilda Swinton como Elizabeth. Es una de esas películas que aunque veas el tráiler y sepas la premisa, no sabes muy bien qué vas a ver en pantalla grande, y sin duda es una de las mejores películas del año.